Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres que trasladaban a dos lobos marinos en la Alcaldía Benito Juárez la tarde del jueves 21 de noviembre. A través de un comunicado, las autoridades detallaron que los hechos ocurrieron cuando los uniformados estaban efectuando un patrullaje en la calzada Tlalpan, a la altura de la colonia Iztaccíhuatl, y al observar un vehículo con vidrios polarizados, marcaron el alto al conductor. Al inspeccionar la camioneta, encontraron dos cajas de madera que transportaban a lobos marinos, que serían llevados al aeropuerto de la Ciudad de México para viajar a Japón. Ante los hechos, los dos hombres de 34 y 48 años fueron trasladados al Ministerio Público, en donde se determina su situación jurídica. De los lobos marinos no se ha dicho a dónde serán llevados.